Hola, 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 ¿cómo les va a todas? Hoy vamos a hablar de un tema que haciendo amigos, parecería ser que es haciendo amigos, pero no, 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 yo tengo esa maldita costumbre de ser tan auténtica que lo que menos hago son amigos, porque parece que a la gente le gusta escuchar lo que le gusta escuchar. Y la verdad que a mí me gusta decir lo que me gusta decir, así que estaríamos en un temita así como de diferencia, de irreconciliables diferencias. El tema de hoy se llama el puro cuento del género. Y hoy lo voy a enfocar desde el punto de vista de la mujer o de mí, vamos a decir así, porque no lo podría enfocar desde el otro punto de vista porque soy mujer en esta realidad, entonces no te lo puedo enfocar desde el punto de vista del varón, que imagino que tiene todos sus vericuetos, porque en las constelaciones siempre encontramos la temática de qué pasa con los varones cuando las mujeres los niegan, o los excluyen, o los ningunean, o no los reconocen. Estamos tan acostumbrados a ver la escena en la cual las mujeres son las negadas, las subyugadas, las sometidas. Pero ¿sabes lo que decía Hellinger? Que no hay victimarios si primero no hay víctima. Entonces, esta relación víctima-victimario, que creo que nos trae a la temática de género, esta relación víctima-victimario se termina cuando vos dejás de sentirte víctima. Y lo digo para todo, no solo para la cuestión de género, ¿sí? Para todo aquello en lo cual implique una situación de dualidad, la dualidad se termina cuando dejas de sentirte víctima. Hay un momento, te voy a contar, ahora te lo voy a contar, una constelación del fin de semana, en la cual había un tema de pareja, y en el tema de pareja había una situación conflictiva, bla, 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 para que aparece el dueño del juego. El dueño del juego es el mismísimo. En el planeta Tierra esto ya lo hablamos un montón de veces en un montón de emisiones. El dueño del juego es el mismísimo. Y el mismísimo tiene control y dominio sobre absolutamente todo el territorio porque es el dueño del juego. ¿Sabes cuándo se termina el juego? Es decir, cuando el mismísimo no puede tocar el juego porque no hay forma cuando entras en la unidad. Porque cuando entras en la unidad, salís de la dualidad del juego. Entonces es el único espacio-tiempo en el cual el dueño del juego no puede entrar. ¿Por qué? Porque él está en un juego de dualidad, él es el dueño de un juego dual. Cuando el juego toca la unidad, no puede alcanzar esa energía. Te cuento que la esencia, que es lo que somos, ese océano infinito, cuando hablamos de la dualidad, se mata de risa, ¿no? Igual que cuando hablamos de género, ¿sí? Dice, ¿de qué me están hablando? Desde allá, desde donde lo ve la esencia, que no ve división, ve solo unidad, le parece como muy gracioso. Ponele, ¿no? Gracioso nos parecería a nosotros. Y nosotros estamos acá armando programitas. Hoy quiero poner blanco sobre negro de estos programitas. Hola, 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 Paula Soledad Vaz, aquí con nosotros. Hoy quiero poner un poquitito de punto de vista, porque si digo conciencia o esencia, después les salta la sensibilidad de qué me estás diciendo que entonces no tengo conciencia. No, mi amor, yo no estoy hablando de nadie más que de mí. Entonces, hoy quiero compartir esta situación. Nosotros somos multidimensionales. Sí, yo sé que cuando uno habla de la multidimensionalidad parecería que estamos hablando de cualquier cosa. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? ¿Por qué? Te voy a dar un caso concretito, concretito que lo vas a entender enseguida. Vos sos un cuerpo físico, un ego y una esencia. Tan sencillo como eso, sos multidimensional. En una base física trabajás con el cuerpo físico, en una base de la personalidad trabajás con el ego y en una base espiritual trabajás con el espíritu. Trabajar sería una palabra que no aplica porque es de trabajo, pero ponele a los fines explicativos. Te movés como mínimo en tres dimensiones, el cuerpo físico, largo, ancho, alto, no, el cuerpo físico, el ego y la esencia. Cuando los tres están en equilibrio, vos sos auténtica. Cuando hay desequilibrio o desintegración, vos no sos auténtica. Y esto visto desde vos, no desde lo que los demás ven, porque los demás ven desde su visión, no desde lo que vos sos, ¿no? Cuando viene la gente y te dice, ¿por qué vos?
No, mi amor, ese es el espejo en el que vos te estás mirando, porque vos no podés mirarme a mí como yo soy, vos solo podés ver desde los anteojos que vos usás, o desde la realidad, o desde la experiencia, o desde tu interior, en todo caso. Entonces, cada vez que vos haces un juicio sobre el otro, lo que estás haciendo es una confesión. Así que vamos a meternos ahí. Pero hoy, cuando vamos a hablar de identidad de género y de la dualidad de esta realidad, vamos a hablar de qué nos compone. Te voy a dar el final, voy a hacer todo al revés de lo que dicen los comunicadores de la nueva era, que tenés que hacer el suspenso y dejarlo todo para el final. No te lo voy a hablar ahora. Para mí, la identidad de género es un programa. Chao, hasta luego, ¿eh? Este es el resumen de absolutamente todo lo que voy a decir. Un programa que se mueve en diferentes planos. Y vuelvo, para mí, en el nivel de conciencia que yo tengo, desde donde yo veo las cosas, con mi ancho de banda, con mi experiencia, con mi multidimensionalidad. Para mí es eso. Nosotros nos movemos en un mundo físico dual, como la electricidad, por ejemplo. La electricidad tiene polo positivo y polo negativo. En el mismo nivel funcionan dos polos, el positivo y el negativo. El yin y el yang, en el Tao el día y la noche, las luminarias, el sol y la luna, el óvulo y el espermatozoide, el cielo y la tierra, etcétera, 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 en la dualidad en la cual nosotros nos movemos. Ahora, pensémoslo desde el mundo físico y desde la luz. Vos tenés el polo positivo y el polo negativo es la base de la dualidad. La única forma de producir luz, escúchate esto porque es tremendo, la única forma de producir luz es cuando el polo positivo y el polo negativo se juntan. Por eso, para que haya luz en esta realidad, necesitamos dos polos, solo dos polos, uno positivo y uno negativo, un yin y un yang, un sol, una luna, un día, una noche, un óvulo y un espermatozoide, para que haya luz. Hay un montón de otras variables, pero no producen luz. La luz solo se produce por un polo positivo y un polo negativo juntos. Hay una sola forma de producir luz. Ahora, hay una forma equilibrada de producir luz y hay una forma desequilibrada de producir luz. Tenemos las tres variables. Solo se produce luz cuando se unen un polo positivo y un polo negativo. Hay una forma equilibrada de producir luz y hay una forma desequilibrada de producir luz. Punto. Todo lo demás es programa, que no deja de ser importante, igual aunque sea programa, porque nos estamos peleando por un montón de cosas, por programitas que andan corriendo por ahí, como muchos otros. Entonces, cuando el polo positivo y el polo negativo se unen directamente, ¡ay! Se hace un cortocircuito, te quedas pegada, ¿viste? Te quedas pegada, ¡ay! Te quedas pegada, porque el polo positivo y el polo negativo se unen y producen un cortocircuito. No está previsto que ese polo positivo y polo negativo que circulan por diferentes carriles se toquen así, porque produce un cortocircuito. En cambio, si hay una resistencia en el medio, como en la lamparita, que hay un tungsteno, qué antigua soy, hay un tungsteno en el medio, hacen una resistencia para que se comunique el polo positivo con el polo negativo. Entonces, cuando se comunican, producen luz. Una luz que se sostiene en el tiempo mientras el polo positivo sea el polo positivo, el polo negativo sea el polo negativo y la resistencia esté en el medio. Mientras eso se produzca, la luz existe. Si no, es cortocircuito. Con esto yo debería terminar la explicación porque después todo lo demás es comentario. Pero ponele. Esto también aplica a una relación, ¿no? Cuando vos tenés una resistencia en el medio, ¿qué quiere decir? Que no te mandás a reaccionar como una loca, que vamos acomodando el proceso, que nos vamos conociendo, que vamos viéndonos. Esa relación puede durar eternamente. En cambio, si estamos de cortocircuito en cortocircuito, eso luz temporaria, pero no se sostiene en el tiempo. ¿Cómo se aplica esto a la parte física? Esa es la parte física que nosotros somos como cuerpo. El polo negativo, escúchate esta, que es receptor, el polo negativo es el cuerpo de mujer, que además es yin y que además es XX en su configuración genética. El polo positivo, que es el polo de hombre porque da, es el yang y además es XY en su configuración genética. Para que vos generes un
cuerpo físico tenés que unir un polo positivo con un polo negativo. Para que vos generes luz en un cuerpo físico, tenés que unir el cuerpo de un hombre con el cuerpo de una mujer. Esto es física pura, básica, realidad, que no se puede cambiar más que con artilugios que se van haciendo en esta realidad conforme científicos que se creen que son dioses o creadores de realidad. Ponele. Con resistencia o sin resistencia, vos podés tener un hijo con resistencia o sin resistencia. ¿Por qué? Porque cuántas relaciones hay que producen cortocircuito permanente, igual son capaces de traer un hijo. ¿Por qué? Porque une polo positivo con polo negativo. Y así va a ser el alma que traiga en ese cuerpo físico conforme cómo ha sido esa unión o esa integración. Y no lo digo yo, te lo dice la Kabbalah. Muy bien, plano físico clarito, transparente, cristalino, porque el plano físico no lo diseñamos nosotros, viene por default, por definición. Vos sabrás dónde te pones en ese plano físico. Si fueras solamente el plano físico y no hubiera más nada en vos, vos no tendrías dudas. ¿Por qué? Porque el polo, el XX es mujer y el XY es varón. No tendrías más dudas porque no hay más nada. Pero vos no sos solamente un cuerpo físico. También tenés un cuerpo emocional. Ese cuerpo emocional es una configuración. Esa configuración emocional viene de cuando vos estabas en la panza de la abuela, cuando tu mamá estaba en la panza de la abuela y vos eras un óvulo en el embarazo, cuando vos estabas en la panza de mamá, que vos eras el óvulo y el espermatozoide unidos, ¿sí? Los 9 meses que estuviste ahí, la concepción, el parto y los 7 primeros años. Los 7 primeros años desde que vos sos óvulo, es decir, desde que estás en la panza de la abuela materna, configuran tu situación emocional. Esa situación emocional viene de percibir desde el lugar en el cual vos lo estás percibiendo situaciones emocionales que van ocurriendo alrededor. Por ejemplo, el abuelo, cuando la abuela estaba embarazada del sexto mes de tu mamá, le pegaba. Imagínate la situación, ¿sí? La abuela era una sometida y una subyugada. Y además trabajaba para todos los hijos y para sostener al marido y se arrastraba y bla, 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 bla. Víctima, victimario. Óvulo en el ovario de mamá cuando mamá está en la panza de la abuela. Víctima, victimario. No importa, mamá va creciendo hasta sus 7 años, va viviendo un montón de situación que va quedando como registro en todos los óvulos de mamá. Mamá cuando nace, como toda mujer XX, nace con todos los óvulos que va a necesitar para su vida reproductiva, porque para lo único que nos movemos como cuerpo físico en esta realidad es para la supervivencia de la especie. Muy bien, seguimos creciendo, mamá se embaraza. Conoce un montón de chicos, le pasan un montón de cosas emocionales, conoce a papá, se embaraza. En una situación compleja, ponele que fue un abuso, con un hombre que además sale corriendo, ¿sí? Y te lleva 9 meses en la panza vos. Entonces vos estás emocionado, que sos nena, XX, cuerpo físico de nena. Tu emocionalidad está sintiendo lo que está sintiendo mamá, lo que ya sintió la abuela, lo que sintió mamá en todo su proceso. 9 meses de embarazo, tu mamá tirada sola en la cama, teniendo que hacerse cargo de ella misma, sin poder tener los recursos para sostenerte, con hombres entre medio, con situaciones que ella va buscando porque siente que sola no va a poder, y todos rechazos, abusos, abandonos, exclusiones, bla, 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 que además tiene que cuidar a su mamá porque se quedó sola. Tremendo. Toda esa configuración emocional que viene de la historia de la humanidad, el sistema familiar, el útero y todas las experiencias que luego emocionalmente vos vivís hasta los 7 años, quedan plasmadas, implantadas, impregnadas en tu sistema emocional. Abandonos, exclusiones, maltratos, abusos, perpetraciones. Y vos venís con eso, y esto no es moral, ni es dogma, ni es identidad de género, es programación emocional pura y dura, que no tenés la menor idea que está ahí, pero que configuró
todo lo emocional que vos sos en esta realidad. Sí, vos puedes hacer un montón de terapias, pero si no vas a terapias que incluyen el transpersonal y el transgeneracional, no te va a alcanzar. Te vas a quedar ahí en cosas que existen en vos y que vos ni sabés, ni sabés. Y vas repitiendo esa programación como aprendida de memoria, sí, de memoria celular. Y te crees que sos libre. No, mi amor, estás totalmente programada. Ojo, yo también. Eso es ser humano. No soy yo, es el programa. Y además, en función de ese programa, luego elegís pareja. ¿Por qué? Porque vos elegís según tu necesidad emocional. Y esa necesidad emocional vino de todos esos programitas aprendidos a lo largo de toda tu configuración emocional, que luego la vida te iba presentando para que los repitas o los repares. Pero por supervivencia de la especie, los repetías la mayor parte de las veces, porque ¿sabés qué? Para repararlos primero hace falta verlo. Muy bien. Que además vas viviendo en una realidad emocional y programática que tiene una identidad determinada. Si sos nena, te visten de rosa, si sos nene, te visten de celeste. Si vos llorás, podés llorar si sos nena, si sos nene, no podés llorar porque los varones no lloran. Y así, no, deja pasar primero a la nena, que los nenes cuidan a las nenas. Una sucesión de programas que vas repitiendo que conforman tu género. Independientemente de lo físico XXXY, porque esta es una programación total, pura y absolutamente emocional. En este momento yo te voy a recomendar un libro, mira lo que lindo, se llama Dios usa lápiz labial y fue escrito por Karen Berg, ¿sí? La maestra del centro de Kabbalah. Dios usa lápiz labial, porque también tenemos la configuración de que Dios es masculino. No, para Karen Berg usa lápiz labial, quiere decir que es femenino. Muy bien, ¿cuánto acá, cuánta tela hay para este tema, eh? ¿Cómo salimos de esa programación? Muy interesante, ¿sí? Ahora vamos a ver al final cómo salimos de esta programación. Porque si con esto fuera poco y suficiente, ya está. Tengo el físico, que es definitivo dual, o sos XX o sos XY. Tengo el emocional es una melange y una mezcla de tantas cosas que no sé qué soy, no sé qué quiero ser, no sé qué me duele, tengo el abusador metido adentro, la víctima y el victimario, no sé si soy la víctima o el victimario, y quiero salir de acá, pero no sé cómo, porque reacciono con la programación y la sostengo con lo emocional. Bueno, no importa, porque hay una capa más, la capa mental. En la capa mental tenés todos los programas que le dieron la supervivencia de la especie a tu clan, a la humanidad y a vos. Todos los programitas que a tu mamá o que te dieron como resultado vida, ¿no? Vos imaginate, estás adentro, la biología, la capa de la biología en el programa mental. Ella no habla del emocional, hablo del programa mental que se repite por la supervivencia de la especie. La biología repite todo lo que da como resultado vida y evita todo lo que da como resultado muerte. En la panza de mamá, vos sos el bebito que papá no quería tener, o que mamá no quería tener, o que mamá y papá se peleaban para ver si lo tenían o no lo tenían. Todas esas peleas, todas esas exclusiones, todas esas negaciones, todos esos no hay para comer, no hay esto, no hay lo otro, ¿no? A vos te dieron por resultado vida. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tender a repetir esos programas mentales porque te dieron como resultado vida. Y ahí estás, con el hogar, la escuela, la religión y lo social que te repiten, fortaleciendo ese programa, que además, si vos no lo cumplís, te alejás de la especie. Y alejarte de la especie te pone en peligro de supervivencia. Entonces, vos repetís y te adaptás para acercarte a la especie, para sobrevivir y para que te quieran. Solo lo decía Gustavo Cerati, alejarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Me convierto en lo necesario para ser aceptado. Entonces, repito, todos los programas mentales, porque nosotros los González somos así, no, nosotros los de Vicenzo somos así. Y repetimos el programita mental de todo el clan, que a veces está bien determinado, los varones esto, las mujeres esto, pero a veces no. A veces hay un mecanismo de supervivencia que hace que
Para sobrevivir, mujer no vamos a ser. ¿Por qué? Porque todas las mujeres fueron lastimadas, abusadas, excluidas, sometidas. Entonces, ¿qué es mejor? Ser varón. Programa mental. Entonces ya tenés el biológico, que soy XX, el emocional, que mejor evitar, y el mental, que dice si soy mujer, la paso mal. Tenés una melange en la cabeza que ni te, que no es en la cabeza, es en el inconsciente y en toda la programación que a vos te hace dar un pasito para adelante y tres para atrás. De los 7 años en adelante es donde empieza a funcionar tu capa mental, porque la capa mental es aire y viene de lo masculino. Entonces ahí entras en toda la programación. Por eso a los 6 años entras en el colegio, porque ya tomaste la rama emocional femenina y ahora entras en la rama mental masculina. Y ahí te viene el programita de la escuela, de la religión, de lo social, de los compañeritos que te hacen bullying y te terminas convirtiendo en un programa viviente que además está en conflicto, porque seguramente tu XX o tu XY está en conflicto con el emocional y con el mental. Bueno, si vos crees que con esto es suficiente, hay más. Hay más. Tengo otro libro para recomendarte, mira qué lindo que se llama este. Es Después de la manzana. Después de la manzana está escrito por Naomi Harris Rosenblatt. Y habla las mujeres en la Biblia, historias de amor, pasión y deseo. Ahí tenés un programa mental básico que te dice qué tenés que hacer si sos mujer y qué tenés que hacer si sos hombre. Tremendo. Y si querés que acá termina, no, mi amor, porque tenés otra capa. La capa espiritual. Esta es toda la configuración de tu cuerpo físico más tu cuerpo energético. Esa capa espiritual que viene con más o menos ancho de banda, con más o menos unión al sistema familiar, es una capa que no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene juicio, no tiene condición moral, ni tiene condición de género. Tu esencia no tiene género porque no tiene dualidad. Entonces, cuando vos le explicas, no, estás en un cuerpo de mujer, tenés que ser mujer, y las mujeres hacen tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Y cómo sería eso? O, no, estás en un cuerpo de hombre, tenés que hacer tal cosa, porque los hombres. ¿Y cómo sería eso? Entonces, tenés el cuerpo físico, que es completamente dual, la esencia, que es completamente unificada, y entre medio el sistemita mental y el sistemita emocional, y además el ego. Toda la experimentación que el ego va registrando. Y si crees que esto es suficiente, no hay más. No, que no, no es como diría, no hay plata, no, no hay más, no, sí hay más, mucho más, un montón más, que años de terapia no te van a acompañar a resolver, ¿sabes por qué? Porque no está. No está en esa configuración que vos puedas ver en la terapia, lo transverso, la terapia psicológica. Digo, para mí hay solo dos terapias, la psicológica y la médica, ¿sí? No hay otra terapia. Todo lo demás no entra en el diccionario como terapia. Son herramientas, técnicas, metodologías. No entra lo transgeneracional, no entra lo transpersonal, no entra la historia de la humanidad, no entra el campo cuántico, no entra el análisis de vos, tu cuerpo físico y el resto de tu campo energético. Así que si no entra, no alcanza, no alcanza para que vos puedas ver, darte cuenta, hacerte cargo y resolver toda esa programación. Y como habrás visto, la programación de género, más allá de que viene de la Agenda 2030, ¿sí? Tiene una finalidad bien específica. Entonces ahora están reafirmando todos los programas que hacen que vos te sostengas en una unidad ficticia y artificial. La esencia experimenta. Entonces le da igual, le da igual, le da igual. Le da igual el mental, le da igual el emocional, le da igual el físico, porque es amor y el amor no tiene género. Cuando vos ves a un nenito chiquito, un nenito chiquito no te pregunta, ¿vos sos judío? ¿Vos sos palestino? ¿Vos sos varón? ¿Vos sos mujer? Ni siquiera se da cuenta si vos sos negro, blanco, amarillo, rojo. No, él se divierte con vos, como se divierte con cualquier otro, porque es un niño. Es una esencia en estado puro. La esencia en estado puro experimenta.
Como si esto fuera poco, nos faltan dos. Parezco un vendedor de colectivo. Para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, nos quedan dos cositas más. El momento histórico. Nosotros elegimos nacer en un momento histórico. No es lo mismo haber nacido en el 1800 que haber nacido en el 2000. ¿Por qué? Porque la carga de género es completamente diferente. La carga de todo. La carga social es completamente diferente en el 1800, que todavía ni siquiera estaba la revolución industrial, que en el 2000. Entonces no había todo lo que hay ahora, porque no había la necesidad que había ahora. La población era mínima y ahora somos 8 mil millones. Y ahora le estamos armando un desastre a los dueños del territorio, porque los dueños del territorio dicen: pará, flaco, que esta gente está haciendo lo que quiere. Como ya lo dijimos varias veces, es como vos en tu casa tenés la casa invadida de hormigas. ¿Y qué querés hacer? Vas al vivero de la japonesa y le decís: señora, tengo la casa invadida de hormigas, dele este medicamento, qué sé yo qué, vacuna o como lo quiera llamar. Dele esto, que las hormigas va a ver cómo desaparecen. También vos naciste en un espacio físico. En ese espacio físico es distinto, no es lo mismo si vos sos europeo, que si sos africano, que si sos latino. No es lo mismo. Y no me vayan a decir racista, porque yo no armé la configuración de la realidad en la que venimos o en la que estamos. Yo solo la observo. Yo solo la observo. Y para muchos europeos, si vos nacés abajo del Ecuador y más allá del meridiano de Greenwich, no existís. Y ni te cuento si sos varón o mujer. Entonces, qué lindo momento, ¿no? Vos fíjate, tengo un físico dual, tengo un mental que viene programado, tengo un emocional, primero el emocional y luego el mental, que tira y amalgama la historia emocional que tengo en los genes. Tengo un espiritual que le da lo mismo. Total, vino a experimentar. Tengo un momento histórico, es decir, una línea de tiempo con toda su carga, y además tengo una ubicación, una geolocalización física que también condiciona con un montón de otros programas y egrégoras en las cuales me muevo. ¿Cómo puedo ser libre? ¿Cómo vos podés decir: no, yo me autopercibo no sé qué? ¿De dónde lo sacás, mi amor? De todo esto. De todo esto lo sacás. De los programas que habitan programas, que habitan programas que tus predecesores no vieron, ni entendieron, ni se dieron cuenta, ni les parece, ni les importa. Entonces vos sos la que lo viene a mostrar. ¿Para qué? Para que sea visto. Solo se puede reparar lo que es visto. Mientras no es visto, se repite. Y ahí vamos, repitiendo la historia de la humanidad. Y además adaptándonos para sobrevivir, porque a ver si me dejan de querer o a ver si no me aceptan. ¿Y vos creés que tu elección sexual es libre? Yo no creo en las etiquetas, así que yo no te voy a poner una etiqueta que diga, porque viste que ahora hay una lista de etiquetas, ¿no? Que si sos esto, que si sos lo otro, que el de más acá, que el de más allá. Entonces yo me pregunto, ¿en qué capa? Porque en la capa física hay solo dos posibilidades. Ahora te lo cuento el otro día, que vas al banco y te dicen: a ver, compléteme esto, mujer, varón, X. ¿Y cuál sería el X? No, no sé, porque los dos son X, ¿no? XX, XY. No sé. Yo a veces me siento como mi abuela. ¿Sabes que en el 1969, el 20 de julio, en la casa de mi abuela, que era donde yo vivía? Yo era chiquita, nací en el 63, había televisión. Entonces me estuvimos viendo qué era lo que pasaba. Entonces mi abuela me miraba y me decía: todo eso es una mentira, nadie llegó a la luna. Y yo decía: abuela, no seas ignorante. Mira vos, mi abuela, taurina, doña Juana. ¡Mua! Entonces, el poner etiquetas son necesidades humanas. Para poner a la gente en este lugar, en cajoncitos, como ponerla, ¿dónde tenés las medias? En este cajoncito, las remeras en este cajoncito, los pantalones acá. ¿Por qué? Porque así lo tengo todo ordenado. Cada uno está puesto en su cajoncito con su etiqueta. ¿Por qué?
Diría Erich Fromm, porque la libertad nos da miedo. El miedo a la libertad, otro libro de Erich Fromm. La libertad nos asusta, la libertad nos da pánico, porque si soy libre, puedo escapar de la especie, y si escapo de la especie, ¿cómo voy a sobrevivir? Y te da miedo ser excluido de la manada o que te expulsen. Entonces te pareces tanto a la manada y estás tan lleno de lealtades que repetís en lugar de reparar. Y así vamos por la vida. Hagamos un pequeño resumen entonces hasta acá. Tengo un cuerpo físico que puede ser XX o XY. Puede ser también XXY porque hay cuerpos humanos que nacen con los dos sexos. Hay una película muy linda que yo ahora no me puedo acordar, me parece que se llama XXY, de Ricardo Darín, es una película argentina, que trata el tema me encanta la calidad con la que trataron un tema tan complejo. Después tenemos, eso es desde lo físico, desde las emociones hasta los siete, más el embarazo, más el sistema familiar, más el lugar, más el tiempo. Configuración emocional. De los siete en adelante, configuración mental. El embarazo, el sistema familiar, el lugar, el tiempo, el colegio, la religión, la política, la economía, todo lo que nos sigue configurando el mundo mental, que después aplicamos al trabajo en empresas, al bullying con los compañeros y nada más. La historia biológica. Hay otra cosa muy interesante también, que viste, no la incluyo porque, bueno, pero no importa, la vamos a incluir. La astrología. Vos venís con una configuración astrológica, que si bien dicen que los astros no condicionan o no programan, sino que inclinan y vos decidís qué tomar, y ahí tenés algunas configuraciones, porque tu mundo emocional queda configurado por la Luna y por Venus. Tu mundo mental queda configurado por Mercurio, ¿sí? Tu poder y tu presencia queda configurada por el Sol. Tenés también los planetas personales y los transpersonales. Hay un montón de configuraciones. Tenés un nodo lunar, un hacia dónde vas. Tenés a lo mejor estelium en algunas casas, ¿no? Entonces tenés como una carga energética que había en el momento de vos nacer, que es humana. Tengo la historia de la humanidad, la historia del transgeneracional, la concepción, el embarazo, el parto, haber estado en la panza de la abuela materna, haber estado en la panza de mamá, los siete primeros años de la configuración emocional, los siete siguientes años de la configuración mental, los programas en los que me desarrollo cuando entro en el colegio, si me toca hacer el servicio militar, en la universidad, el lugar físico en el que vivo, el momento histórico que se desenvuelve y además la astrología. Y vos te autopercibís X, Y o Z. Tremendo, ¿no? Tremendo cuando uno empieza a ensanchar la forma de percibir la realidad. Además, vos naciste en esta realidad. Quiere decir que en esta realidad, en este momento particular, cerca del 2030, con vistas al 2050, existe toda una planificación. ¿Por qué? Porque a los dueños del sistema se les está yendo la gente, ¿no? Están perdiendo clientes. Entonces, ¿qué están armando? Estrategias. Y esas estrategias son la ley del aborto, la identidad de género, ¿sí? Llenarte de medicamentos, llenarte de alimentos, llenarte de elementos que están en el aire, ¿sí? La vacunación masiva, las pandemias y los encierros para que vos no tengas contacto y no te desarrolles. La población se le descontrola, entonces la granja se le viene a la miércoles. Entonces tienen que afianzar la programación. Y además, porque esto parecería ser, ¿no?, importante, pero no es lo más importante. ¿Sabés de qué vive el dueño del planeta? Los dueños del planeta, porque no es el dueño del planeta. Son los dueños del planeta y el dueño del juego, son seres completamente diferentes. Los dueños del planeta que se creen que tienen el juego, pero el juego le pertenece a otro, ¿sí? Que está mirándolo todo. ¿Sabes lo único que les importa? Su comida energética. ¿Y vos sabés cuál es su comida energética? Porque hasta que no comprendas cuál es la comida energética, no vas a comprender lo que está pasando en este planeta. Como te acordás que la semana pasada hablábamos del documento de identidad.
El documento de identidad te da identidad dentro del sistema, entonces vos necesitas, ellos necesitan que vos tengas un documento de identidad. Bueno, ahora necesitan trabajar con todo esto, porque si no se les acaba la comida. ¿Y cuál es la comida? La energía. Y hay formas muy maravillosas de producir energía, ¿sí? Todos esos movimientos sociales, de peleas, de discusiones, de intercambio de verdad, todo eso es una fuente de energía inagotable. Pero no es tan sabrosa como la otra. Los niños son como, bueno, no voy a entrar acá porque si entro acá con el Escorpio ascendente Capricornio, se arma un desastre. Así que pensalo, pensalo, revisalo, ¿por qué ahora están metiéndose con los niños? Con la programación de los niños, quitándole la inocencia, quitándole su género, quitándole su potencial de reproducción. Bueno, todo lo demás es comentario. Le decía Morfeo a Neo, free your mind. Libera tu mente. ¿Y de qué la tiene que liberar? Básicamente de sí mismo. Básicamente de sí mismo. Porque Neo tenía todos los programitas que el sistema le había implementado. Entonces él decía que era del sistema. Muy bien. Tengo acá unas cositas más, ¿viste? Para compartir, pero la verdad que es más de lo mismo. Y vamos a acompañar, que todavía puedo profundizar más, sí, puedo profundizar más, todavía mucho más, mucho más. Pero es más de lo mismo, con que te haya dicho la primera frase que te dije en el principio, para mí ya estaba. ¿Cómo nos liberamos de esos programas? Este programa no es diferente, no es muy diferente de todo el resto de programas. Este vendría a ser como un programa base sobre el cual se implementan todo el resto de los programas. Así que le vamos a decir a Nadia Ortiz que pregunta, ¿cómo salimos de esa programación? Primero la veo. Si no la veo, es como una mugre. Si vos no ves la mugre, la suciedad, no la podés sacar. Segundo, me doy cuenta que ese programa me está produciendo lo que me está produciendo a mí y a todos los demás. Tercero, me hago cargo. Si está ahí, es todo mío, porque si no me lo arreglen ustedes que son los que tienen ese programita. No, con que haya un humano que tenga ese programa, yo también lo tengo. ¿Sabés por qué? Porque la humanidad me habita y yo la habito. Entonces, ahí está. Entonces, lo veo, me doy cuenta, me hago cargo de que si estoy ahí es todo mío y tomo acción. ¿Y cuál sería la acción? Hay acción en todos los niveles. Y una acción que podría ser luchar o ir o huir o quedarse fijo. Luchar, nunca creo que la solución sea luchar, porque luchar sostiene la guerra. Nunca creo que la solución sea huir, porque si yo huyo, le sigue quedando a mis descendientes. Y nunca creo que sea quedarme así quietito, porque eso es inacción. Y este es el mundo de la acción. Entonces, sin acción no hay solución. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Hay, como son varias capas, en cada capa vas a tener que hacer una tarea diferente. Y como son varias capas, hay técnicas para trabajar en cada capa. Hay una capa en la que vos podés trabajar, que es la capa más ampliada hoy. Que gracias, porque por lo menos hay una forma de hacerlo. Para mí no es la solución de fondo, pero es una capa de solución. Reprogramar el inconsciente. Hay un montón de técnicas para reprogramar el inconsciente. Vos solo podés re reprogramar lo que ves que está como programa, si vos, y te molesta, ¿no? Porque si lo ves que está como programa, pero no te molesta, tampoco lo, o te produce algún beneficio, tampoco lo vas a reprogramar. Entonces, primero detectar que el programa está ahí y que es innecesario y que está perjudicando y que además no me produce ningún beneficio. Entonces, este programa va para sacar. ¿Cómo lo saco? Porque está en el inconsciente. Y yo estoy actuando desde la mente consciente, creyendo que me autopercibo como tal cosa y que entonces voy a hacer esto y lo otro y lo demás allá y que los demás tienen que respetar X. Entonces, si yo me doy cuenta, lo veo, me doy cuenta, me hago cargo y tomo acción, ¿cuál sería la acción? Reprogramar el inconsciente. ¿Y cómo lo reprogramo, señora? En dos momentos. Hay dos momentos en el día en los cuales usted puede reprogramar el inconsciente.
cuando recién se despierta y cuando recién se va a dormir, porque su mente ahí está en el limbo, vamos a decir, entre el medio de estar despierto y entre el medio de estar dormido. Ahí es el momento en el cual usted puede entrar a cambiar su programa. ¿Cómo? Con la conciencia esencial. Entra antes del sueño o entra cuando recién se despierta y cambia la programación. Esto es una técnica bastante sencilla si usted la ve así, pero requiere todo un proceso. Esa es una. La otra es repetir. ¿Cómo aprende usted a manejar? Repitiendo y repitiendo. Primero y ahora pongo, primero y hago el embrague y aprieto y voy y me levanto. Y... Repitiendo, repitiendo, repitiendo hábitos. Pero no, paso por ahí, repito el hábito ahora que me acuerdo. No, repitiendo. ¿Cómo se programa usted cuando es chiquitito? Yo tengo una programación tremenda. Cuando tenía 6 años, la maestra de primer grado me hizo aprender una poesía de Juana Ibarburu que se llama La higuera. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. ¿Usted cree que yo estoy pensando lo que digo? No, yo estoy repitiendo como un lorito lo que me aprendí de memoria a los 6 años. Tengo 60 y todavía se lo puedo repetir de memoria. ¿Por qué? Porque lo dije una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿verdad? Hasta que quedó. Bueno, lo mismo. Repetir es una forma de crear un cambio de programación, pero para eso usted primero tiene que usar su discernimiento. Eso lo deja en la capa básica, ¿sí? En la capa de el mental, el emocional y el físico. ¿Qué otras técnicas existen para reprogramar esa acción automática? Yo le puedo recomendar dos que son las dos que utilizo. Conexión cuántica, que se va a su conciencia de otra realidad para transformar todo lo que sea necesario transformar. Y eso que es necesario transformar no lo elige usted desde acá, lo elige su esencia desde allá. Entonces usted hace todo un proceso para moverse a la conexión con su esencia, desde su esencia ve qué programas hay que ajustar y los ajusta. Entonces evita toda esa cosita de programación de esta realidad. La otra es la constelación. En la constelación lo mismo, usted, la conexión cuántica es a nivel individual, usted y otro, usted y un facilitador. La constelación es usted y todos los demás que también vienen por la misma razón que los trajo el campo o el inconsciente colectivo grupal que están compartiendo a transformar una programación, dándole lugar a todo lo anterior. Porque en la constelación usted ve el físico, el emocional, el mental, el espiritual, sus ancestros, la historia de la humanidad, los programitas, el momento histórico. El lugar geográfico en el cual usted está. Entonces, son las dos técnicas que para mí son fundamentales para empezar a hacernos cargo de quiénes somos y empezar a transformar un poquitito esta realidad. Porque es lo que yo creo. Yo creo que estamos ocupando un cuerpo físico para reconfigurar la historia de la humanidad. La humanidad como colectivo, para mí es un ser, el ser humano de humanidad, así con mayúscula, que está viviendo una historia como un ser colectivo, como un cuerpo. Un cuerpo es la suma de un montón de células que trabajan juntas. La humanidad es un cuerpo lleno de pequeños cuerpitos que trabajan juntos. Ponele que juntos, no separados, cada uno creyendo que es el super. No, la humanidad soy yo. Bueno, la idea es integrar todo eso para que juntos, aunque sea individualmente, porque con que uno haga conciencia, la totalidad hace conciencia. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros vino a este momento, a esta realidad, a acompañar el proceso de transformación para dejar de repetir y reparar que está haciendo la humanidad como ser. Y yo creo que si uno puede ser parte de la solución, es decir, de esa porción celular que se está iluminando para hacer el proceso, o puede ser parte de la negación, de la oscuridad, del conservar el viejo sistema porque sigo repitiendo lo que sigo repitiendo. Ve, ahora, otra vez, quieren implementar marzo del 2020.
Si a alguien se le ocurre la idea brillante de implementar marzo del 2020 es porque están dadas las condiciones para repetir. Y quiero decirle, yo no vine a repetir, vine a reparar. ¿Pero qué viste a reparar si vos ni siquiera estuviste? Así de grande es el amor incondicional. Venimos a reparar situaciones de las que ni siquiera participamos. Pero ¿sabes qué? Así de grande es el valor del amor incondicional. Y es lo único, ¿se acuerda que se lo decía al principio? Es lo único que va a sortear el juego que está jugando el dueño del juego. Porque el dueño del juego se apoya en la dualidad, en la división, en la competencia, en la perpetración, en el víctima-victimario, en la disminución, en el abuso, en la exclusión, en la negación. Bueno, podría seguir así. Solo nosotros somos responsables de traer luz a esta realidad. Yo ya se lo decía aquella vez, ¿no? Cuando le dije a quién iba a votar en la sele por qué iba a ir a votar y a quién iba a votar. Bueno, ese mismo pensamiento yo coherentemente y auténticamente conmigo misma lo sigo sosteniendo en absolutamente todos los niveles. Cueste lo que cueste, salga lo que salga, caiga quien caiga, le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Porque eso es lo que vine a hacer. Así que muchas gracias de corazón a corazón. A lo mejor, si usted logró ver esta emisión hasta el final, algo de lo que se dijo en esta emisión también la acompaña a ser esa lucecita que vino a reparar. Ese amor incondicional, que no importa cuánto cueste, no importa quién tenga las ganas de romperle los quinotos porque se está mirando en un espejo que no le gusta. No importa, usted tiene la fuerza para ser esa luz y amor incondicional que vino a ser reparando lo que elija reparar. Gracias, porque esta es una tarea que hacemos muchos, 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 muchos. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene, que me parece que va.